llama Ganando con Mata y tenemos los dulces. Aplaudí. Buenos días y bienvenidos a Ganando con Marta. Yo soy Marta. ¿Y yo Marta? No, Marta soy yo. Soy yo y por este programa lleva mi nombre. Ja, ja, ja. Está clarísimo que es un programa. Bueno, vamos a empezar con el programa. Bueno, comencemos con Ganando conmigo. Quiero decir con Marta. En fin, en nuestra fecha del concurso tenemos un premio muy sabroso y especial. Para ello, necesitaremos a tres participantes del público. Thank you.
Allí podrás demostrar tu gran valía en el mundo. Sí, allí podrás demostrar tu gran valía. Para nada. Por favor. Nuestros ayudantes, por favor. La bellísima ayudante que tenemos ahí, por favor. ¿Estáis preparados, chicos? La prueba definitiva. Aquí os lleváis el premio. Solo debéis contestar bien a las sencillas cuestiones que realizaremos. A ver, tienes que repetir lo que te diga. Rápidamente, después tenéis una pregunta. ¿Quieres responderla? Negro. 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 ¿De qué color son los dientes de los bebés? Blanco. ¿Y así va a picar? ¿Los bebés no tienen dientes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se asentó la cara! ¡Asesina! Si responde más, ¿qué sabe lo que pasará? Pregunta. Si un gato pone un huevo en el tejado, ¿a qué altura caerá? Sí. Aquí mira, Listo. Los gallos no ponen huevo. Nada. Bueno, por último te toca a Ronnie. Cuidado con lo que respondes. Dióxido de eléctrico, una velita hacia Madrid, una velocidad de 190 km por hora, el viento viene del oeste, hay un 60% de humedad, lleva 58 pasajeros, el tren de color blanco y el Discovery a las 2 y media de la mañana. ¿Hasta qué dirección va el humo? Bueno, esta mañana me comí un bocadillo de nocilla. Calculo que los trenes eléctricos no tiran. Muy bien, Ronnie, has acertado la pregunta y por tanto has ganado el programa. Y el premio es doble ración de casa. ¡Madre mía! Gracias, Paco. No es justo. Este premio no, en serio. Bueno, amigos, hasta aquí nuestra primera edición de este programa. Esperamos que les haya gustado. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Cuarto de la ESO. Así que gracias, que se vayan preparando.